PEGI 18. Long before the reign of our glorious Carl Franz, the bloodthirsty tribes of the North united and invaded the Empire of Man. The great war against chaos raged on, up until Magnus the Pious rallied the citizens of Nuln, resisted the enemy, and defeated the chaos leader known as the Everchosen, scattering the invaders in the process. But the forces of chaos have crawled back from the shadows to strike at the Empire. Unless something is done, the Empire of Man will again descend into darkness and turmoil. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros otro directo del Warhammer Chaos Bane. Y continuamos con nuestro enano Braxi Axbaita. Braxi, Axbaita. Vale, muerde hachas, joder, el muerde hachas. Vamos a darle a continuar. Parece que esto de momento va bien, a ver si aguanta. Que estoy teniendo problemas con. Ay. Sí. Con. Joder. Ahora. Estoy teniendo problemas con el OBS y es por lo visto por los drivers de la GeForce. Me ha tocado desinstalarlos, volverlos a instalar, instalar una versión más antigua. Parece que ahora va bien. Pues me está dando problemas para streamear. Para grabar no, pero para streamear sí. Vale, a ver, esto ya lo habíamos hecho. Tenemos que continuar con la campaña. A ver, esto es la forja Prague. Entonces ahora tocaría Frozen Forest of Nibs. Come on. Sigmar's bones. Por los huesos de Sigmar. ¿Cómo has llegado aquí? Dijo Clement. ¿Y quién es Clement? Clement. Es una larga y sangrienta historia, amigo. Encuéntrame un barril de cerveza y la compartiré contigo gustosamente. Pero no te inquietes por mí. ¿Quién es toda esta gente? Imperiales y kislevitas capturados por atacantes Norse. Llevan a sus prisioneros de vuelta a Norse como esclavos o sacrificios para sus abyectos dioses. Nosotros somos los afortunados. Logramos escapar. Pero pronto nos dimos cuenta de que sin un navío no había forma de volver a casa. Así que acabamos aquí. Encontramos las ruinas de esta antigua ciudad élfica en el corazón del bosque y mucha comida, por cierto. Por un tiempo pensamos que estábamos a salvo. Hasta que llegó Skryling. ¿Skryling? ¿Qué coño es Skryling? Big Run Skryling. Joder, espérate, no puedo ver el nombre. Skryling. Birung Skryling, un señor de la guerra Norse que se unió a la horda de Asabar Kul cuando Kul murió en Islab. Skryling y su partida de guerra huyeron aquí. Se han apoderado de un templo élfico en lo más profundo del bosque y lo han profanado con sus sucios rituales. Ahora que la gente de Skryling nos permite. Sí, nos persigue por el bosque, matan a algunos y a otros los arrastran al templo. Pronto no quedará ni uno de los nuestros. Ese tal Skryling, ¿tiene algún acuerdo con la hechicera? ¿Alguien se hace llamar la portadora? Lo digo porque es mi objetivo, el resto me la sopla. ¿Cómo lo sabías? Charipa, supongo. Mira, Clement, tengo que entrar en el templo, ¿puedes ayudarme? Un enano pidiendo ayuda, por favor.
Ojalá pudiera, camarada, pero ahora tengo problemas más urgentes que resolver. Tal vez tú puedas ayudar a mí, limpiar toda la zona de bichos, ayudarme con mi empresa, luego y así eso pues entras. ¿Cómo te atreves? Somos agentes del imperio. No le hagas ni caso, Clement. ¿Qué ocurre? No le hagas caso al subnormal este. Cada vez que los míos tratan de salir del campamento en busca de comida, los hombres de Skrelling los están esperando. Llevamos semanas aquí atrapados y no queda nada que llevarse a la boca. ¡Ajá! Iré a vérmelas con los hombres de Skrelling. Ya hablaremos luego tú y yo sobre cómo voy a entrar en el templo. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué fácil lo arreglo, cabrón! ¡Hombre, señales! ¿Qué pasa, tío? You're welcome to direct, oiga. Hombre, ¿ya terminaste el Dragon Quest? Hombre, sí y no. Sí y no. Llegué al final. Pasa que no he hecho el postgame. Que el postgame te saca el auténtico final. Dirás, ¡hostia! Sí. Es que no me quería mamar 20 horas más, ¿sabes? No. Ese juego más largo que un carrete de 90. Y hay juegos más largos. ¿En serio? Está mal de la cabeza. Los hombres de Skrelling son asesinos sin piedad. ¡Ja, ja! ¡Esa es la mejor noticia que he recibido en todo el día! Vamos, a partir de crepas. Ya que voy. Pues hijo, sí, es tan largo el juego ese que me gusta mucho, pero es muy largo. Y he dicho, mira, llego hasta aquí, lo que sería el final. Tenía intención de continuar, pero no. Lo siento, pero no. Así se queda, ¿sabes? Y ya está. Algún día, si me da la vena, pues, si me aburro mucho, pues a lo mejor cojo y me saco el endgame, pero hasta entonces no. Muy pesado, quiero juegos cortos. Con la edad, el cuerpo me pide juegos cortos. Y yo no sé por qué, desde hace una década para acá. ¡Norska! ¡Cacería salvaje! Desde hace una década para acá, no sé por qué le ha dado a todos los putos desarrolladores hacer juegos más largos que un carrete de 90. ¡Vamos, war! Aniquila enemigos. Vale, 9 de 200. Va, esto está chupado. Creía que te había matado. Destruye las marcas de Slaners, 5. Y roba los símbolos de Slaners, 10. Vale. Vamos, vamos, todos en grupo. Todos conmigo, aquí, aquí. Mira, eso es algo. ¡Ush! Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Mira, mira cómo voy talando árboles. Vale, he cogido. Ah, he robado un símbolo. Eso es un símbolo de Slaners ese. Muy bien, muy bien. Así me gusta, fácil, sencillo para toda la familia. Vamos, todos conmigo, aquí. Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. No yay, no yay, la estamos parando. Vale, me cojo esto. Me he pasado, como siempre. Vale, aquí tengo más cositas. Esperamos por aquí. Esto, esto, esto es lo que quiero. Para mí. Diablo, pero ¿cómo un enano cañón crestudo y borracho? ¡Hombre! ¡Hombre! Este personaje es perfecto. Me representa completamente. Es descerebrado. Le gusta matar mucho. Mucha muerte y destrucción. Y no se calienta. Él tira para adelante y ya está. Es como yo. Pero en pequeñito, claro. Y con menos pelo. ¡Muéranse todos! ¡Ah, ah! ¡Me encanta! ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte para todos! Sí, no, es que lo tengo ya muy chetado, el enano, ¿eh? Lo tengo ya, pero es una puta máquina de picar carne. Al principio el juego es un... No es que sea difícil, pero... Es como todo, ¿no? Tiene su curva de progresión. Pero una vez ya has llegado y ya te sabes cómo van las mecánicas, que tampoco es que sea un juego muy difícil, y ya te has hecho tu build y tal, tiras para adelante y arrasas con todo. Arrasas con todo. Oye, yo estoy yendo por aquí. Me da a mí que por abajo por donde van a haber más cosas. Pero bueno. Venga, va, todos juntitos, todos juntitos. Contra más mejor. Así me curo antes. Encima lo tengo enfocado a drenaje. A cada hostiazo que vengo me recupero vida. Entonces contra más hayan, más me recupero. Es el típico personaje que, pues eso, que en grupo es la hostia.
Uno contra uno no se come una mierda, pero en grupo. Uy, en grupo. En grupo nadie puede con él. Donde sí sufro un poco es con los bosses. ¡Oh! Mi cuello. Hay ciertos bosses que sí me cuestan. Porque hay algunos que no tienen muchos esbirros. Entonces, claro, contra menos esbirros más me cuesta. Mira, hay una pieza, dos piezas de armadura. Encima eso, yo también utilizo mucho las esferas rojas que me van soltando. Vale, yo no gasto la super. Yo lo que hago es acumular las esferas para así que haya un mayor dropeo de esferas. Y contra más esferas, más vida. I need to fight. Sí, eso sí, ya lo tengo yo ya. Tome, tío. Y es bastante larguete el juego, ¿eh? Yo este me creía que iba a ser cortito, pero como lo veía enfocado, pero no, está bien, ¿eh? Está bien. No llego ahora, ya está. ¡Hala, me lo llevo! Me va a tocar volver atrás, ya lo verás. Venga, todos juntitos. Todos en grupo, coño. Ahí, contra más mejor, así me gusta. ¡Toma a mí! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Morir! ¡Vamos! ¡Que suba la adrenalina! ¡Hostia, eso ya parece World War Z! Sí, hay mucho enemigo en pantalla. Está muy bien, en ese sentido está muy bien. Oh, la misión principal es por allí. Veo como... Es que hay loot. Vale, por ahí arriba tiene que ser la misión principal. Vamos a coger el loot. Es que está aquí el cofre. Es que como buen enano... me gustan los tesoros. Vale, me han soltado algo doradito. Eso está muy bien. Vamos, va. Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Vamos, puercos, morid. Morid. Es lo que te digo, al principio el juego tiene un poquito de dificultad, pero una vez ya es como todo. Una vez ya te has hecho con él, ya es tira para adelante, pica carne, tira para adelante. Por cierto, vamos a ver el tema de habilidades. Pero primero el loot, que me han dado mierda, como siempre. Bueno, 1,4, pierdo. Calidad de botín y daño sostenido por el tiempo. Uf, eso no me mola, ¿eh? Aquí que pierdo. Pierdo drenaje. No. Si fuera mejor, sí, pero no. Si fuera como el otro día que me soltaron así de buenas un hacha que era un que era más 50, creo que era la diferencia. Vamos, era una burrada. Y me digo, ¿what? ¿Cómo? Desproporcionado, ¿sabes? Desproporcionado. Ya tengo 7 puntitos. Un punto más. Y me puedo poner una mejora de habilidad. Vale, estábamos haciendo bosque susurrante. De esto tengo un punto para poner, luego me lo pongo. A ver, voy a ir por aquí. Que es que veo la ondita arriba a la derecha en el minimapa y venga, va, voy a ir, ¿eh? Pero que no me mola. No sé qué ha roto. Ah, vale, las marcas, eso es la marca. ¡Hola! Cajita de loot. Bueno, de mierda. Digo, me darán algo guapo. ¡Hala! A ver, ¿y eso qué? ¿Es un sistema de habilidades Path of Exiles o qué? No, no está elaborado. Que va. Se queda más corto. Se queda mucho más corto. Que va. Estos son atributos de los dioses. Esto es una rama que desbloqueas cuando llegas a cierto nivel. Que lo que hace pues es eso. Te va inflando las stats. Puedes eso, pues enfocarlo a DPS, enfocarlo a tanque, según ciertas habilidades que puedes ir desbloqueando, que yo sinceramente no las uso. Las cosas como son, no las uso. A lo mejor una dificultad más elevada, pues puede ser, probándolas, pues puede ser, pero es que yo ahora mismo con las que llevo, voy guay. Sí, te van dando punto a punto, cada una vale un punto y te las vas asignando. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Luego tienes, podríamos decir que lo de arriba... Es DPS. No, mentira, lo de arriba era de tanqueo. Lo de abajo DPS, por decirlo rápido. Y esta de aquí que sobresale, que es la empuñadura del hacha, esta es contra élites, campeones, ese tipo de cosas. Contra bosses, vamos.
Cristal que hace es de contrabosses. Que te da salud, te da. Por ejemplo, reducción al daño de un campeón. Si te pega, te hace menos daño, etcétera, etcétera. Y luego tienes tú aquí tu rosco de habilidades. Que estas son las activas. ¿Vale? Las básicas, vamos. Pega, salta, golpea. Las más avanzadas, que es golpe en área, el sprint, gancho, tal. Que tienes unas cuantas, ¿eh? Tienes una. Mira, esto no había visto. ¿Esto cuál es? Laceración. Libera un potente golpe del hacha que consume la salud en vez de energía. Ah, no, no, a mí eso de perder vidita no me mola, gracias. Luego las habilidades de Dios, que son las que te explicaba antes, que las tienes aquí resumidas, que no las uso. ¿Vale? Y ya está. Y luego el valor. 5, 10, 15. El valor de cada habilidad, que son los puntos que tienes abajo donde pone ataque y defensa, donde está mi personaje, el rosco, abajo pone ataque en un lado y defensa en el otro, ¿vale? Pues abajo puntos disponibles, pues según los puntos disponibles que tengas, puedes ponerte más o menos habilidades, o puedes mejorártelas o no. Las que son 0, no tiene coste, luego están las de 4, 8, 10, 15, 18, etcétera. Y eso las vas combinando como todos los juegos. Yo estoy enfocado principalmente a drenaje y hemorragia. Entonces, viene un bicho, le suco, le quito vida, ¿vale? Vida que acumulo y encima le produzco hemorragia, por lo cual pierde antes vida. Por eso caen como moscas los bichos. Al principio me costaba Dios y ayuda a avanzar. Hasta que me di cuenta, digo, ah, mira, tal, tiene drenaje, tiene esto, tiene lo otro, tiene tal. Pues mira, y lo fui enfocando y me hice la build y desde entonces ya llevo ya dos directos sin morir. Ahora en este me matarán, ya lo verás. Por bocas. Pero llevo ya dos directos sin morir. Raro en mí, ¿eh? Raro en mí. Lo llevo. ¡Vamos, puercos! ¡Venid a por este enano! ¡Quita golfo! ¡Que eres un golfo! Ahí está. Luego, aún así, hay cosas que yo aún no sepa que sirven. Pero, por ejemplo, desde el principio del juego te están dando unas gemas. Que no sepa qué son, porque no me lo han explicado aún. Deben de ser importantes. ¿Por qué lo digo? Porque cuando te matan, te dan dos opciones. Pagar con dinero, ¿vale? Pagas creo que es con un 10 o un 20% de tu dinero. Vamos, que la última vez que me mataron me costó 11k, ¿sabes? Me quedé yo... 11k, pero bueno. Pagas con dinero o pagas con las gemas esas que te digo. Con los fragmentos. Entonces, claro, tienen que ser importantes, pero no me han dicho para qué sirven. Porque aún no les he encontrado utilidad. Así que en algún momento me dirán, mira, esto es lo que me refiero, es fragmentos. Pues tengo ya para dar y regalar, tengo... Mira, lo pone aquí. Nivel 49, experiencia actual, 51.000 de 65.000 para siguiente nivel. Tengo 494.000 coronas de oro. Tengo mucha plata. Que ya sabes que yo ramblo con todo. De hecho, ha habido varios directos que he ido con una build exclusivamente para farmear dinero. O sea, imagínate. Plata, dinero, 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 dinero. Ah, buah. Buah, buah. Y ahí te pone las gemas que tienes. 842 de una, 700 tal cual, 64 de la pequeñita esa que no sé lo que será, pero tiene que ser muy valiosa porque es que de esa apenas sueltan. Y luego habilidad de arquetipo, que es eso, es el hacha. ¿Qué es esto? Eso para Wii va de puta madre, ¿eh? Te están sucando. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Encima los estuneas un poquito. Venga, va, todos conmigo. ¡Adropel! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte para todos! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cuánta muerte y destrucción! Me gusta, me gusta. Gracias, con permiso, disculpen, sí. Si no hay más enemigos, no me pego. Déjenme pasar, por aquí. Buah, hostia, ¿qué es eso? ¿Una maldición? ¿Qué me han hecho? No, I need more time. Pues sí, hombre, que sí, muerte, muerte y destrucción. Aunque esos son vocablos del caos, pero da igual, no pasa nada. Sabemos que a mí me gusta la mala vida. Por cierto, hablando del Z, ¿lo jugaste? ¿Lo vuelvo al Z? No, y lo tengo en la Epic, tío. Bueno, aquí en el Game Pass también lo tengo.
Pero no lo he jugado, ¿no? Y mira que en su momento cuando lo vi dije yo, hostia, esto está guapo, es un Left 4 Dead. Esto está guapo. Pero no lo jugué al final, nada, es que voy... Nivel 0, ¿cómo que nivel 0? ¡Hostia, tú! ¡Que soy legendario! Gracias a tus hazañas, ahora puedes desbloquear poderosas habilidades. Accede a estas habilidades pasivas en la pestaña de rango legendario menú estado. Invierte un punto de probabilidad de la activación de una habilidad legendaria para activarla permanentemente. Con cada nivel legendario aumenta la probabilidad y potencia de una habilidad pasiva legendaria. Como mola, ¿no? ¡Vamos! Ya soy rompedor, ahora soy más hijos de puta. Ya ves, ¿no? Tú, guapo. Joder, cuántas esferas, tú. Por favor, déjenme deleitarme con las habilidades. Déjenme mirar. Yo es que quiero jugar. Bueno, lo quiero jugar, pero a saber cuándo lo jugaré. Pero yo lo quiero jugar. Que saldrá en Game Pass día 1. Es el Back 4 Blood. ¡Eh! ¡Hostia! Está ahí toda la tropa. Joder, todo mierda, lo que me dan de loot, tío. Este es un 1-4. Contraataque. A ver. ¿Y cómo veo eso? Lo de las habilidades a superchetas, ¿dónde están? De coleccionista. Borrales envenenados. ¡Ah, hostia! Es verdad, está la vi el otro día. Daño físico de habilidades, tendencia de la probabilidad de envenenar enemigos. Además, el daño por veneno aumenta. Es verdad. ¡Hostia! Esto está guapo, ¿eh? Añades veneno a los ataques. ¡Uf! Eso está guapo. El daño se reduce, pero el daño sostenido en el tiempo aumenta en función al daño. Claro, esto contra un montón de masillas va de puta madre, pero contra un boss no. Vale, esto... ¿Y dónde está lo de las habilidades esas superchetadas? No tengo ni puta idea dónde está esto. Tendría que estar aquí, ¿no? Digo yo. Esto que es lanzar hacha superior... ¿Esto qué es? Las hemorragias infligen más daño, el daño sostenido en el tiempo aumenta en función del porcentaje de daño bruto. Sí, este es de 8, ¿no? Esta... ¿Me la puedo poner? Correcto. De puta madre, tío, así hago más daño. Sí, porque de 8 a 20 daño secundario, probabilidad de aturdimiento... Oh, aturdir un 10. No, aturdir no. Caca, aturdir caca. Pasa que sostenido en el tiempo, eso sí que me interesa, pero no, caca. ¿Esto qué es lo que hacía? Vale, regenera salud. Vale, los enemigos con hemorragia sufren más daño, aumenta la regenera salud en función del número de enemigos de hemorragias cercanas. No, claro, esto es regeneración de salud, 600 daño, no. Me interesa regeneración de salud. Vale, ¿cuál es la otra que tengo yo? Vamos a ver, tú, que estás a 4. Chupa el culo al gato. Si te subo a 8, ¿qué haces? Duras más, ¿no? Y haces más daño. ¿Y esto qué es? ¿Duración 3? Otorga inmunidad, ralentización. No me acaba, ¿eh? Cuanto menos salud tengas, menos daño sufres y más dura tu furia. Esto está interesante. Pasa que hace ya bastante que no me baja la vida. Energía. Cada golpe sufrido tiene cierta probabilidad de generar energía. Más un 30% de energía. Más... Ah, hostia, vale. Mientras dispongas el nivel máximo. Ah. O sea, si no gasto la energía, el nivel de daño aumenta. ¡Oh! Pero claro, no podría usar el drenaje, no. Esta aún tírale que va. Pero la otra no. Tírale que va. Pero la otra no. Vale, entonces tengo golpe crítico más uno. Es un poco ña, pero bueno. ¿Esto qué es lo que hacía?
Ah, el daño. Hostia, daño de fuego. Esto no está mal, ¿eh? ¿Esto qué es lo que hacía? Que genera energía. Vale, puede aturdir. Es que no me interesa aturdir, quiero sangrado. Esto es. Daño al enemigo de la zona de impacto. Se reduce el daño en función de la furia. Vale, el tiempo de recuperación se reduce en daño en función de la furia. Hostia. De nivel 15. Oh, 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 oh. Pues no. No es mala idea, ¿eh? O sea, antecedente golpear el suelo o las hachas infligiendo un daño a los enemigos en la zona. El tiempo de recuperación se reduce y el daño aumenta en función del nivel de la furia. Está muy bien, ¿eh? Espérate, estoy por volver arriba y quitarme este. Pero claro, necesitaría 15, estaría en 8. A ver. Claro, me faltan puntos. Vale, saltar hacia adelante y golpear al suelo. Es lo mismo, pero con más daño, ¿no? Voy a poner este. Ahora ya está, seguimos. Vamos, chavales. Vamos a probar el salto, ¿vale? ¿Estáis listos? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Ahora me pones eso? Eso ya lo sé, llevo todo el juego con las ganas de... Hola. Pues esa habrá que subírsela cuando tenga 15 puntillos, hay que subírsela. Lo que sigo sin saber es lo de la habilidad de esa... Mi puta idea, ¿sabes? Hostia, se nota que hace más daño, ¿eh? Se nota, se nota. ¡Vamos, chaval! ¡Vámonos! ¡Dale, duro! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Hostia! Cuidado. No, quiero más malotes. ¡Más! ¡Más! ¡Muy pocos! ¡Más! ¡Muchos más, por favor! ¡Venga, venga! ¡Síganme! ¡Mira la carne de enano! ¡Ay, qué rica! ¡Venga, que está rellena de alcohol! ¡Delicioso! Un bocadito, esto como... ¿Cómo es que se llamaba el pastel este que estaba relleno de alcohol? No me acuerdo ahora. Pero venga, va, esto es lo mismo, pero de carne. ¡Vamos, vamos! ¡Todos conmigo! Vale, ¿somos suficientes o qué? ¡Está bien! ¡Venga, va, tírale! ¡Oh! Sigo sin saber cómo subirme los niveles esos de legendarios. ¡Ah, te has quedado tu rezagado! ¡Listo! ¡Que eres un listo, hombre! Me voy a subir a nivel legendario y no sé ponerme las habilidades de nivel legendario. Soy la hostia. ¿Eso quiere decir que puedo subir a dificultad legendaria ahora? ¡Hostia! Sería un puntazo, ¿eh? ¿Puedo subir a...? Es que estamos en muy difícil, que es la máxima dificultad que me deja. No, no me deja. A lo mejor en el campamento o cargando otra vez partida me deja, no sé, lo tengo que ver. Soy un dios y no sé cómo usar poderes. Correcto, sí señor. Cago en la hostia. Típico. A que sí, en mí sobre todo. Ahora ya se ha muerto. Ay, madre mía, tu agujero que he hecho en el suelo. Hostia, loco, madre mía. Se estoy terraformando. Vamos, chaval, ven conmigo, sígueme. Vamos, vamos. Todos conmigo, todos conmigo. Eso es. Allá voy, allá voy, allá voy. Eso mola porque les haces daño de fuego. Vamos, vamos. Pitas, pitas, vamos. Uy, hemos vuelto aquí otra vez. Aquí falla algo. Aquí falla algo. Hostia, tú, qué rápido subo de nivel, coño. Ah, bueno, es verdad que no te lo he comentado, Alex, pero llevo una habilidad pasiva que me aumenta un 20% la experiencia. Tengo habilidades pasivas de crafteo, como por ejemplo que me den más oro o cosas de ese tipo, experiencia, etcétera. Y tengo una que me da más experiencia. Y la verdad se nota, ese 20% se nota. Hostia, ¿por dónde es, tío? Si por aquí es por donde he venido. Destruye... ¿Qué me he dejado? ¿Hola? ¿Qué me he dejado?
Señor, señor. O señora, no sé. ¿Qué eres, señor o señora? ¿Qué son ustedes? No, no lo sé, no lo veo. Bueno, ¿dónde están las marcas? Las marcas. No, pero no se me muera. Por Dios. No se me muera. Pero por aquí no era. Aquí es donde estaba el cofre ese moraico tan chulo, ¿ves? Correcto. ¿Dónde es, tío? Bueno, me pasaba a ver cómo te iba. Pero tengo que marchar y ya empezar. Venga, buen señor, que tenga usted un próspero día. Yo voy a seguir aquí machacando con el enano y a ver si descubro cómo utilizar las habilidades legendarias. Ya te conté. Loot. Me he dejado loot, es imperdonable. Vale, ya me voy a autofragear por haberme dejado el loot. Pues eso, voy a ver si descubro cómo coño se utilizan. Estoy aquí, nada, a la aventura. Hombre, más dinero, bueno, malo. Ah, es que aquí había un cruce. Si es que no puede ser. No puede ser. Mira, con una cajita de loot y todo, che. Ahora mira, ahí han soltado loot. Y ahora estoy aquí. A tomar por culo. Hombre, más loot, más loot. A ver qué me han dado. Una chita de mierda. Un taparrabos de mierda. Unas botitas de mierda. Y un anillito de mierda. Pues nada, va, vámonos. Vamos, para abajo, para abajo. Solo me falta uno. ¡Para abajo! ¡Ay, el dinero! Yeah. Que se me queda el dinero del bolsillo. Es que llevas unas sacas. Criatura del señor, llevas unas sacas. Ahora, para ir para siempre, abandona la zona. Sí, ahora me tendré que ir arriba del todo, ¿no? De donde vengo, como siempre. Si es que das más vueltas que un tonto, enano cabrón. No puede ser. Vamos, va. Y uno y dos. ¿Para qué andar si puedo usar el hacha? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y estás! ¡Y aquellas! ¡Vámonos! ¡Llegaré! ¡Algún día! ¡Espero yo! ¡Vamos! 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 ¡Is! ¡Is! ¡El enano del hacha! ¡Is! ¡Is! Bueno, la verdad es que más práctico con la elfa, ¿eh? La elfa tiene un dash. Y empieza la tía ahí, finfam, es súper rápida la elfa. Cuando hice la prueba, jugué con la elfa. Pues es una arquera. Dije, hostia, está guapa la elfa, me mola. Pasa que claro, en un juego donde hay enanos, yo siempre voy a elegir un dwarf. ¡Hostia, tú! Ah, vale, estamos en el campamento. Digo, que me tengo que pegar con más gente, no me jodas. Vamos a ver. Regresa a ver a Clemd. Clem, hijo mío, ¿cómo se usan las habilidades legendarias? Soy nivel legendario, pero no sé usarlas. Clem, oye, dime algo, humano estúpido, dime algo. Evita tus partidas de caza, Clem. Los caminos del bosque están despejados, por ahora. No me lo puedo creer. ¿Cómo te llamabas, camarada? A ver, espera, que he encendido el aire. Enano coñón, ¿por qué lo preguntas? Bragi muerde hachas, gilipollas, quédate con el nombre. Este cabezón aguafiestas en el corazón de las brujas de Moss. No le hagas ni caso, es un humano estúpido e ignorante. Odia a todo el mundo, como norma general. Estamos en deuda contigo, enano coñón. El comportamiento... El campamento no es gran cosa, pero eres bienvenido aquí. Tenemos un mercader. Si tenéis algo que vender. Hay sus santuarios también. Si deseáis ofrecer una oración a los dioses. Sigo sin saber para qué es eso. Debo comunicar a mi gente de las nuevas nuevas. Vuelve cuando estés preparado y hablaremos más del templo. Pues vale. Oh, 25.000 puntazos. Y 850 coronas. Puntos de habilidad adicionales. Bendición de objetos desbloqueada. Bendición de objetos desbloqueada. ¡Hala! Ya sepa qué son las runas. Estas son las gemas. Los objetos se pueden bendecir en el inventario. Selecciona el objeto que quieras bendecir y luego elige los fragmentos que vas a usar. Cada color de fragmento mejora un atributo distinto. ¡Hola! El número de fragmentos Dios depende del nivel del objeto. Los fragmentos de Dios mejoran tus probabilidades de obtener mejores resultados. ¡Hola, hostia puta!
Ah, pero esto, claro, para esto. Claro, aquí la historia es. Esto no lo usa. Claro, es para mejorarse las armas. Pero yo es que aún no me he pasado el juego. Entonces, mejorarme un arma sabiendo. O sea, voy a gastar gemas sabiendo que me puede salir algo mejor en cualquier momento. Eso es algo que me toca mucho a la pirula. Entonces, la torre y tal. Vamos a vender cosas. Esto, por ejemplo, fuera. Pues esto no lo. Fuera. Bueno, ¿cómo era cambiar todo? ¡Tada! Bueno, no, porque a lo mejor me han dado algo, espérate. Es verdad. Uf, es que eso de tener que dar 4 o 5 veces a los botones para confirmar las ventas me toca la pirula. Sí, no me han dado nada, ¿no? Sí, pues entonces venga, va. Vale, ya está. Vale, entonces en el inventario no tengo nada que dejar. Desde el inventario he dicho que es lo de las bendiciones, ¿no? Eso, ¿cómo coño se hace, tío? Por ejemplo, tengo esta, ¿vale? Que es de drenaje. Y bendecir. Se cierra el fragmento si quieres bendecir tu objeto elegido. El proceso se consume en fragmentos. Hombre, ya, hasta ahí he llegado. Vale, pero ¿qué son cada cosa? Ya, pero el valor de los fragmentos, ¿para qué es? Daño. ¿Esto qué lo que hace? Aumenta el daño. Recuperar. Vale. Crítico, vale. Rojo es daño. Amarillo es crítico. ¡No! Recuperar. Lo azul es. Vale, armadura. Vale, nada. Recuperar. Lo verde es salud máxima. Era predecible. Vale. Recuperar. Y esto no me deja elegirlo. ¿Por qué? No lo sé. Vale, pues vamos a empezar. Mucho daño. Vale, ahora aquí me pongo daño crítico. Vale, y ahora aquí cojo. ¿Esto qué era? Armadura. No, armadura no quiero. Recuperar. Vale, aquí pongamos un ejemplo. Pongo. Daño. No. Salud máxima, no. Está bien, pero no. Vale, pues aquí pongo más daño. ¿Vale? Vale, pues pongo más. Venga, vamos a hacerlo aquí parado. Por probar. Yo qué sé. Más 16. Entre 16,5 y 25. Vale. Y es bendecir, ¿no? Por probar. Me han dado un logro. Material consagrado. Muy bien, chaval, muy bien. ¿Y qué he obtenido? ¿Más 3.000 de daño? Hostia, ¿y cómo era antes, tío? ¿Qué cambió la skin? Sí, ha cambiado la skin, ¿no? Un poquito. Qué curioso. Entonces, joder, realmente he aumentado el crítico a un 8,9 y obtengo un más 2000. ¿Qué tengo? Son 2445 base más 2397 extras, ¿no? Es que no termino de entenderlo. Vale, este hace. Vamos a ver esta. Vamos a probar. Vale, entonces. Hagamos lo mismo, ¿vale?
Ya que estamos. ¡Coño! Por probar, esto ya es. Vale. Ja. Vale. No sé, estoy yo con. Estoy aquí experimentando. Algo. ¿Colgante este que lo que tenía? Oro extra tal, no. Bueno, no está mal. No me convence. Pero bueno. No me convence mucho el tema este de bendecir y tal, pero bueno. Bueno. Vale, a ver. Tenemos que ponernos dos puntitos. No habíamos dicho aumento 19 en campeones, no. Daño. ¿Qué era? Subirse esta rama, ¿verdad? Sí, es esta de aquí. Vale. Daño sostenido con el tiempo. Daño. Wow. Canalización divina. Qué maravilloso. Vale, me falta un puntito para subir a ese. Un 5% de daño más un 10% sostenido con el tiempo. Vale. Vale. Luego volveremos a mirar hacia qué rama llevarlo. Porque este ya está, sería meternos por aquí, ¿no? Sí. Esta vez se enfoca más a. A daño, sí, más a daño. Vale, y lo de los dioses, ¿cómo va? Porque yo sigo sin saber cómo va esta mierda, ¿eh? Bueno. Vale. A ver, misión. Hemos hecho cacería salvaje. Los dioses te dan las gracias, amigo Branji. Si los dioses son benévolos, puede que esta noche duerma tranquilo. Dormirán mejor cuando haya ocupado a Sregi y a la portadora. Solo necesito saber cómo entrar esa mierda de templo. Ah, sí, el templo. No me acordaba. Se me había pasado. Prometiste ayudarnos, Clem. ¿Tengo que refrescarte la memoria? Por los dioses, no. No quise decir eso. Yo mismo no sé gran cosa del templo. Somos pocos los que nos aventuramos cerca de las ruinas. Pero hay alguien que quizás tenga la respuesta que buscas. Ahora, hay que buscar a ese alguien. Se llama Erlanga. Waldo Erlanga. Es una especie de erudito antes de que los norses lo capturasen. Erlanga es quien más sabe sobre las ruinas élficas. Si alguien conoce cómo acceder al templo, es él. Pues muy bien, ¿dónde está? Bueno, ese es el problema. No me jodas. Nadie lo ha visto desde hace semanas. Fue al bosque en una de sus expediciones y nunca regresó. Puedo dibujarte un mapa del bosque y mostrarte dónde se dirigía el Langa. Si eres capaz de localizarlo, seguro que puede ayudarte. Muy bien, pues mano a la obra entonces. Muestra, dame el mapa. Ese sonido de brilli brilli, ¿eso es esto? Sí, es el arpón. Pero coño, escucho el brilli brilli brilli. Me está rayando un mogollón. Vale, pero las bendiciones. Es un poco mierda, ¿no? Va a decepcionar un poquito. Digo, guau, se chetará que te cagas, pero no, no. Esas mierdas sigo sin poder usarlas. Hay un montón de cosas que aún no sé, ¿eh? Me imagino que nos lo irán diciendo. Norska, el necio sabio. Venga, va, muere, cabrón. Hay dinerito para mi bolsillito. Madre mía, cómo han caído, pobrecitos. Ay, 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 dame esferitas. Gracias. Joder, cabrones. Sí, mucho nivel, pero si no sé usarlo, ¿para qué? ¿Qué es esto? Ah, el dinero, vale. Coño, pesaos. No ha soltado dinero, ¿no? Dinero. Dinero, dinero. Dinero, dinero.
Qué voltereta que ha pegado el colega, ¿no? Joder, qué habilidoso. Ya está, ya os habéis morido, que sois tontos. Ah, me han envenenado, qué cabrón. Sea puerco. Llega al campamento del Langa. Vamos a ir primero por aquí. Va, os mato. Estáis ahí que tenéis ganas. A ver, ¿dónde están los malotes? Dinero. Dinero. ¡Hombre! Qué puerco, ¿no? Venga, va, machacantes, machacantes. Tío, me explota esa mierda, cuidado. Vale, ya está, cojo la esferita, muy bien. A ver, ¿qué me han dado? Esto es mierda. 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 Me da más salud y tal, pero es muy poquito. Pues vaya caca que me dan. Vale, me vuelven a mandar arriba. Eso quiere decir que la misión es por arriba. Nos tocará bajar. Hechiceros. De verdad, qué asquito que dais. Nivel 9. Perfecto, gracias. Sos muy amable. Vale, más. Todo el mundo junto. Eso es, aquí. 1, 2, 3, saltamos. Bien, vamos. Está esto de puta madre que está. Sí, señor. Ahora, todos muertos. No hay pollo con cabeza. Mira, mira, ahí vas. Que vienen. Que vienen. El daño por contraataque lo ha matado. Qué loser. Pierdo de armadura, pierdo calidad de botín. No, no me interesa, hombre. Eso es caca. Nada. Lo que te digo, sigo sin saber cómo usar las habilidades estas de Dios. Nivel legendario. Pero ¿cómo coño? ¿Dónde coño están, tío? Me falta un puntito para... Sí, no hay nada por ahí, ¿no? Me falta un puntito para... Ya me saldrá, ¿eh? Ah, sí, para poderme poner otra mejora. Es que encima... Nivel legendario, pero subo antes de nivel también. Es la historia. ¿Ves? Es que subo en nada, tío. Venga. ¡Ya! Tío, el ataque de escenario está de puta madre, ¿eh? Como suelta el fuego, haces el cráter ese en el suelo. Está cojonudo. Vamos a ver qué por aquí arriba. Joder, con la escalerita de los cojones. ¿Qué has hecho, loco? ¡Ah! Se ha rayado. Va, todos juntitos por aquí. Venga. Cajita de luz, Y ya está. Me lo cojo. Tiramos para abajo. Vale, pues ¿es para el sur o para el este? ¿Qué pasa, chavales? Todos conmigo, todos aquí, venga, todos juntos. Vamos, cheque voy. Ya está. Es que hago mucho daño con la técnica esta. Madre mía. Soy un pro killer, coño. Vamos, desgraciados. Síganme, por favor. Mira, la misión es por ahí. ¿Qué hago? ¿Voy o qué? Venga, vamos.
El campamento está destrozado. Parece que los hombres de Scragling han estado aquí. Hay un rastro que se adentra en el bosque. Igual Erlanga escapó antes de que Norser llegaran. Debo alcanzarlo antes de que lo hagan ellos. ¿Qué ha pasado? Se me han morido. Si es que no aguantan nada, coño. Un pisotón en el suelo y ¡ay! Se me estresan. Gracias por morirse, ¿eh? Son ustedes muy amables. Mierda, me han envenenado. ¡Envenenado me han! Todos conmigo, por aquí, vámonos. Vamos. Vamos a bailar toda la noche. Baila, baila, baila. Uy, las patas tan cortas que tiene este. Baila, 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 bailando va. Toda la noche. Vale, pues ya está, ¿no? Señores, por allí. No me responda, gracias. Grosero. Us. Vámonos. Ahí, ahí, dos juntitos. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Uy, espera, que me quedo sin... se me ha ido. Me he ido, pero tres pueblos, ¿eh? Me he ido para allá, para la derecha. Muy para la derecha me he ido. ¿Qué es eso? Me lo llevo. Para mí, para siempre. Tía, que se los carga el fuego, tío. Está súper bien, nano. Lo tendría que haber puesto antes. ¡Vamos, vamos! ¡Para abajo, para abajo! Que arriba solo hay muertos. Todos conmigo, todos aquí. Venga, va. Ahí, ahí. ¡Hala! Nivel 12. Y sigo sin saber para qué sirve. Gracias por morirse, señora. Es un placer. ¡Hop! ¡Hop! Se mueren solos. Es que el pisotón ese está muy OP, tío. No sabía que era tan OP. Me lo hubiera puesto antes. Esas cosas se avisan, coño. ¡Ah! Se mueren solos. Tía, está demasiado pesa la habilidad, estoy por quitármela. ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Todos aquí! ¡Eso es! ¡Venga, va, ven, chaval! Sé que quieres amor. Ya, la verdad es que sí, ¿eh? Me he quedado un poco con la boca abierta. Vamos, vamos. Y encima es que el cooldown es mínimo, ¿eh? Recarga enseguida. Ahora, nivel 13. Coge la que me crece. ¡Hola, pringao! ¡Hostia, el fuego, Dios! Está muy OP. Está muy OP. Está muy bestia el fuego, ¿eh? ¡El dinero! Gracias, majo.
Vamos, chaval, conmigo. Todos conmigo, todos aquí. Ay, se me ha olvidado mirar si podíamos subirle la dificultad. Che. Ahora cuando volvamos al campamento, recordadme que mire la dificultad. Porque si puedo subir la dificultad, tío, de puta madre, ¿sabes? Al ser legendario ahora, el loot será mucho mejor. Vamos, vamos. Let's go. Salva el Langer de los hombres de... Pues vale, aquí estoy yo. Todos conmigo, venga. Vaya, hombre, ahí no era. Ya está. ¿Hay algo aquí? No. Todos muertos. Sigue bajando por ahí, ¿eh? Eso, ¿podremos hablar con él? ¡Yayo! ¡Oh, qué maravillosa fortuna! Un momento más y todos hubiera perdido. ¿Cómo te llamas, camarada? ¿Y qué golpe del destino te trae por aquí? Pues llámame Bradley, el muerde hachas. Pues nano, coño, como tú prefieras. He seguido tu rastro desde lo que queda de tu campamento, ¿sabes? Pues claro, debería habérmelo imaginado. Yo me llamo... Erlanger, sí, lo sé, coño, que me envía Clement, tío. Me dijo que a lo mejor podrías ayudarme. Pues claro, ¿cómo no? Estoy a tu disposición. ¿Qué clase de ayuda necesita usted exactamente? Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Ha palmado el directo? Ah, no, no, está bien, digo, hostia, ha pasado algo raro. Hay una hechicera que se llama la Portadora. Oh, la Portadora. Un nombre muy agorero. Si se me permite decirlo, claro. Está con Skrilling en el antiguo templo élfico ese. Necesito entrar. Oh, el templo. ¿Por qué no lo habías dicho antes? Sí, nada podría ser más sencillo. Ven, camarada, volvamos al campamento. Necesito revisar mis notas y los viejos diarios. Seguro que tengo algo que necesitas. ¡No! Ah, yo no jodas, que quiero seguir limpiando la zona, tío. Ahora, ahora, déjame seguir limpiando. Hombre, hay que seguir matando malotes. Vale. Ay, quita, coño. Ah, ya está. Buah, 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 buah. Por allá. Vamos. Nivel 15. 26.000 puntacos. 900 coronas. Nivel 3 de sangre desbloqueado. ¡Wow! Tengo 3 esferas de sangre. ¿Qué dices? ¡Qué bestialidad, ¿no? Eso contra un boss. Es el pam, 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 pam. A curtir lomo, ¿no? Madre mía. Vale, pues antes de hablar con él, vamos a vender cosas. Ah, vengo, segundico. Pero vamos a revisar qué me han dado. Nada. 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 Todo lo mismo. Nada, todo mierda. ¡Chaval! Joder, que no te distingo. Vale. Cambio rápido, sí, todo. Ah, toma por culo. Gracias, guapo. Por cierto, tengo mierdas estéticas nuevas. No lo hemos mirado. No. No. Hachas no tengo nada nuevo, ¿no? Sí, hacha guapa de estas. No, no tengo. El hacha de Non es lo único. Pero claro, es más pequeñita.
¿Esto cuál es? Ah, es esta. No, pues vamos a cambiarla, sí. Con pico, ¿no? A ver. Está guapa, tío. Sí, me gusta, me gusta. Y esta es la que, esta es la de aquí. Vale, entonces nada. A ver si nos da más cositas. Es que a mí me gusta guantelete completo, tío. Este está chulo, pero me gusta más guantelete completo, más acorazado. Que si, me da la sensación que va muy en pelotas, que podés llevarlo casi en pelotas, pero no. Mira, pantalón corto. Le viene justo, le viene justo. Está guapo la calavera y tal. Le viene justo para las botas. Me mola. No está tan acorazado, como a mí me gusta, pero. A ver, pones esta. Madre mía, con la espinilla al aire. Te vas a resfriar, que estás en el frío norte, criatura. Esta. Sí, porque esta era más corta, ¿verdad? Sí. Con chanclas, lo voy a llevar con chanclas. No tengo puntos. Hemos hecho el necio sabio. Vale, tengo 7, claro, no he subido de nivel. Pero ¿cómo? Habilidades de fan. Es lo que digo, es que no sé cómo coño ponérmelas de coleccionista, de invasión. Es que no sé cómo hacerlo.